Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más a este su programa de baloncesto tiro libre que junto con Beninoticias les presenta el Club Baloncesto Benidorm. Vamos a darle un repaso a lo sucedido en el club durante la semana con este sumario. El equipo EVA se juega el ser o no ser este sábado. Una victoria en Alcoy daría la permanencia al Senior B. Repaso de la temporada con el presidente José Morán. Y partido clave que tenía el primer equipo que milita en EVA contra el Alginet. Había que vencer sí o sí. Y los chicos de Óscar Retortillo lo hicieron de manera contundente. Vamos a ver las imágenes del partido. Servigroup Benidorm 86, Club Básquet Alginet 69. El Servigroup Benidorm logró un importante triunfo en el Palau de Sports La Illa de Benidorm ante el Guillem Group Alginet por 86-69, que le permite recuperar la cuarta posición de la clasificación y luchar por un puesto en la fase de ascenso a Les Plata. Pese a la clara victoria, el comienzo del partido fue muy dubitativo, en la que los chicos de Óscar Retortillo comenzaron muy fríos y sin un buen ritmo de juego, situación que aprovecharon los valencianos para abrir una pequeña ventaja y cerrar el primer cuarto con una mínima ventaja de 20-21. Segundo cuarto cambió por completo el dibujo del partido, en la que los benidormenses reaccionaron y le daban la vuelta al marcador, abriendo incluso una pequeña ventaja, 32-27, que se incrementó en los últimos minutos, llegándose al descanso con un 47-36 esperanzador, merced al buen juego de Mikel Ortín y Jacob Marvin, que con 25 y 28 puntos respectivamente, se convirtieron en los máximos anotadores del partido. En el tercer cuarto, los benidormenses mantuvieron su alto nivel de juego, manteniendo las diferencias y sin dar opción a que el rival pudiera poner en peligro la victoria. Rubén Ballester volvió a ser decisivo en la dirección del juego, mientras que Unai Beriz y Artúa imponía su corpulencia bajo tablero, capturando 12 rebotes. El Servigroup Benidorm no quiso verse en apuros y supo controlar una cómoda renta de 16 puntos durante el último cuarto, que permitió disputar los últimos minutos con una mayor tranquilidad, cerrándose el marcador con un contundente 86-69. La próxima jornada el Servigroup Benidorm disputa de nuevo un nuevo encuentro en el Palau de Sports ante el tercer clasificado Herogeiris, un choque trascendental para el objetivo del club, que no es otro que disputar la fase de ascenso al Les Plata. Desde el club se hace un llamamiento para que el próximo sábado 13 de abril el Palau registre un gran ambiente para llevar en volandas al equipo y lograr un nuevo triunfo a partir de las 19:30 horas. Y tuvimos en nuestro estudio a un jugador del EVA, precisamente un jugador de la cantera, Adrián Gómez. Esto fue lo que nos contó.
Bueno, estamos con Adrián Gómez Amador, al que el otro día le pegaron un codazo y yo estaba sentado justo al lado de la abuela y no vean la que armó la abuela. Es muy impulsiva, ¿verdad? La verdad es que lo vive demasiado y bueno, le gusta, disfruta y bueno, las abuelas, ¿qué te iba a decir yo de las abuelas que son, no? Enseguida saltó a decir, a mi niño, que siempre serán niños para las abuelas, ¿verdad? Siempre, la verdad es que sí. Somos dos, o sea que con nosotros al fin del mundo. Tú llevas toda la vida en el Club Baloncesto Benidorm, porque aparte tu padre también está dentro de la directiva y aparte es el delegado de mesa, ¿no? O sea que, ¿cuánto llevas? Pues bueno, llevo desde que tengo 9-10 años. Comencé en la escuela, estuve un día y luego ya me pasaron directamente a infantil y bueno, la verdad es que llevo toda mi vida aquí en el Benidorm jugando y muy bien, muy contento. Algo que me gusta y que va conmigo. Disputas esta temporada, estás disputando pocos minutos. ¿Qué pasa? ¿Al entrenador hay que meterle un poquito de presión o qué? Bueno, es un tema que Retor, la verdad es que lo ha asumido y yo le agradezco que este año haya contado conmigo porque, bueno, por el tema de trabajo y demás no puedo tener una continuidad y de ahí también pues la falta a lo mejor de minutos. Pero bueno, que creo que soy de los pocos que tiene claro cuál es su rol en el equipo y lo comprendo perfectamente. O sea, ya juegue un minuto, juegue 20, mi cara va a ser la misma y voy a estar siempre animando, apoyando al equipo y contento. Eres un bala, porque la verdad que tienes muchísima velocidad para manejar el balón de cancha a cancha. ¿Eso es lo que más te caracteriza en tu juego? Yo creo que lo que más me caracteriza es mi manera de ser y cómo soy dentro de la pista en el aspecto defensivo, lo que tú dices. Soy bastante ágil, soy bastante rápido y es lo que más saco de provecho en los partidos, ¿no? El defender toda la pista, el correr, porque si no hago eso, no voy a jugar, entonces es lo mínimo que me puedo exigir. ¿Cómo está el vestuario en estos momentos? ¿Es un vestuario, es una piña? ¿Estáis todos unidos? ¿Tienes algún mejor amigo dentro del vestuario? Bueno, en el vestuario la verdad es que somos como una familia. Al final te ves con ellos casi todos los días y compartes muchas cosas con ellos. Y yo creo que más que nunca estamos unidos porque sabemos que tenemos tres finales. La primera es este sábado, que tenemos que sacarla sí o sí. Y yo creo que estamos haciendo unas buenas semanas de entrenamiento para poder sacarlo y al final pues tener la recompensa, ¿no? O sea que llevabais 13 partidos en la liga regular, 13 partidos seguidos con victoria. Empezó esta fase y ha cambiado las tornas. ¿Por qué motivo? ¿Tú qué piensas que ha podido pasar? Bueno, yo pienso que los rivales también, sí que es verdad que son más duros, es un poco más complicado, ¿no? El competir con gente que está al mismo nivel que nosotros, porque bueno, la verdad es que es una liga que cualquiera te puede ganar. Entonces yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Que los equipos están más reforzados, ya nos conocen, yo creo que está todo muy, muy igualado. O sea, cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no? Yo creo que ha sido un poco, pues, eso, el estar todos emparejados y el no saber qué te puede pasar cada partido, ¿no? Como decías, este próximo sábado nos jugamos el ser o no ser contra el Ero Jairis de Alcantarilla. Un equipo que en la liga regular le ganasteis fuera de casa y perdisteis, pero no jugando en el Palau, sino que tuvisteis que iros a Calpe por motivos que estaba el Palau ocupado. ¿Ves que es un rival fácil, medio, ganable? Lo veo, yo creo que de lo más difícil y de los más complicados. Tienen dos jugadores muy buenos y la verdad es que no nos hemos enfrentado a ellos aquí en nuestra casa. Aquí es donde queremos ver realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que tenemos mucha confianza y tenemos muchas ganas de demostrar que podemos y que valemos y que tenemos que estar ahí. Me dices que no estás pudiendo a lo mejor entrenar lo que quisieras por motivos de trabajo. ¿El baloncesto para ti entonces es un hobby o tienes pensado en un futuro vivir del baloncesto? Yo creo que conforme vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas, a día de hoy lo tengo más como un hobby. Es algo que me apasiona, que sí que es verdad que vengo, entreno, desconecto y lo doy todo, pero tengo claro que lo que me da el dinero es mi trabajo.
Entonces no voy a llegar muy lejos, ni voy a llegar a más lejos. Ojalá pudieran los niños de hoy en día ser infantiles, el llegar hasta donde estoy yo, ¿no? Porque yo cuando era infantil jamás me creía que pudiese estar ahora mismo jugando donde estoy y jugar una fase de ascenso el año pasado como jugué a Ale Plata. O sea, que la verdad es que es algo que me quedo con ello y es una experiencia única y la verdad es que estoy satisfecho y muy contento. No me imaginaba el poder llegar a donde he llegado. ¿Tú crees que se cuida bien la base en el baloncesto venidor? ¿Los chicos de la base tienen perspectivas de llegar al primer equipo? Yo creo que sí, o sea, hay muchos jugadores que yo les veo y yo se lo digo a todo el mundo, digo, es que yo cuando era infantil no hacía esos cambios de ritmo, ni tenía ese tiro en suspensión, o sea, creo que se trabaja muy bien la cantera y creo que pueden salir muchos jugadores buenos, no solamente a lo mejor para jugar aquí, sino jugar fuera o destacar fuera. ¿Tu ídolo en el baloncesto? Yo creo que todo el mundo está esperando que diga Michael Jordan, pero me voy a quedar con Dennis Rodman, que creo que para mí es un jugador increíble, ¿no? Él le daba igual anotar. Él quería pegarse, defender y coger rebotes, y es lo que me gusta a mí. Y aparte estaba un poquito zumbado. ¿Tú también? Bueno. Bueno, lo dejamos ahí. Aparte del baloncesto, ¿te gusta algún otro deporte? Bueno, el tenis. Tenis, bueno. ¿También juegas al tenis? No, esa era de... Me gusta... A ver, yo pienso que soy un chico que me gusta cualquier deporte y podría... Me puedo adaptar a cualquier deporte, pero bueno. Pues señores, esta ha sido la entrevista que hemos mantenido con Adrián Gómez, que el sábado que viene se juega con su equipo, el ser o no ser, en esta fase de ascenso. Te deseamos la mayor de las suertes. Ya hacemos un llamamiento desde aquí a la afición para que llene el Palau y os apoye de la manera que merecéis por el esfuerzo que estáis haciendo y sobre todo que mucha mierda, como se suele decir. Muchísimas gracias y nada, esperamos que el Palau esté lleno, a rebosar como está siendo todo el año y nada, por la victoria. A por la victoria, señores, y nosotros os lo contaremos. El Senior C se enfrentaba contra el Salesianos, equipo líder de la tabla. Muy ajustado fue el resultado, pero al final se hizo con los puntos el equipo de Benidorm. Vamos a ver el resumen del encuentro. Hospital Clínica Benidorm Senior C 84, Salesianos 83. Partido disputado en la tarde del domingo frente al primer clasificado. Un equipo muy potente que hasta este partido solo contaba con dos derrotas en la clasificación. Nos jugábamos mucho y eso se notó al principio del partido, con mucho nerviosismo por nuestra parte, ya que el marcador después de 6 minutos era de 4-4. A partir de ese momento empezamos a soltarnos un poco y conseguíamos anotar con más facilidad y acabar con empate a 17 el primer cuarto. El segundo tiempo será posiblemente el mejor de la temporada. Hasta 30 puntos anotamos, estando muy acertados en el tiro y atacando el uno contra uno con más facilidad. Al descanso nos marchamos con un sorprendente 47-36 a nuestro favor. Una buena ventaja y muchos puntos anotados. Salimos decididos a romper el partido en el tercero y llegamos a tener 17 puntos de renta, pero si nos hemos caracterizado por algo este año, ha sido por no rematar los partidos cuando lo teníamos hecho. Una pequeña reacción de Salesianos con un buen parcial les hizo recortar la desventaja para ponerse a 9 puntos y así acabar 71-62 finalizando el tercer cuarto. El nerviosismo aparecía según avanzaba el último cuarto. Mala selección de tiro, perdiendo muchos rebotes y Salesianos metiendo tiros imposibles. Con eso lograron empatar el partido en el último minuto. Quedando 15 segundos para el final, solo conseguimos anotar un tiro libre. Ellos se pusieron por delante con una canasta rápida y quedando 5 segundos en una jugada que salió bien, Abel
consiguió anotar la canasta del triunfo a falta de un segundo. En definitiva, partido importante que hemos sacado adelante, y nos queda la duda de que si nos hubiesen respetado las lesiones hubiéramos estado en las plazas de arriba, ya que hemos conseguido ganar al menos un partido a los 6 primeros clasificados. La semana que viene nos desplazamos a Guardamar para jugar el último partido de liga con el trabajo ya hecho. Y hoy tenemos aquí a toda la familia, porque también otro Gómez, Cristian Gómez del Senior B, estuvo concediéndonos la entrevista. Vamos a ver qué nos contó. Bueno, pues estamos ahora con el hermano del anterior entrevistado, con Cristian Gómez, que según dicen tiene la mejor estadística en la Liga EVA, porque debutaste hace 2 años con el equipo, tuviste la oportunidad de debutar y encima metiste un triple, o sea que ha sido fantástico, ¿no? Sí, bueno, fue hace 3-4 años, yo creo que hace cuatro. Hace 4 añitos. Me dieron la oportunidad Darío Cornejo y Marc Solanes, que eran los primero y segundo entrenador. Nada, fueron 36 segundos, los mejores 36 segundos de mi vida, lo tengo clarísimo. Encima, la asistencia me la dio mi hermano. Entonces, estoy súper contento. Los años siguientes me dieron otra oportunidad, jugué un poquito también. Entonces, muy, muy contento. Tu hermano es muy moreno y tú eres más blanco. ¿Qué pasa? ¿Tú no tomas el sol o qué? Él dice que soy adoptado. Pues eso habrá que preguntárselo a tu padre. Está por ahí, está por ahí. Él ha salido mi padre. Y mi padre, mi abuelo, por parte suya. Yo he salido de la parte de mi madre, que es más blanquita la piel. Pero sí que es verdad que él ha salido muy negro. Las cosas como son. La verdad que se le nota. Parece que está en la playa todo el año. Pero escucha una cosa. Vamos a hablar de baloncesto. Porque os jugáis todo. Os jugáis todos el próximo fin de semana. Tenéis que ganar sí o sí para mantener la categoría. ¿Cómo habéis llegado hasta este último partido así? Porque empezasteis bien, ¿no? Empezasteis mal. Y después se recuperó la cosa, ¿no? Ha sido un año de altibajos, las cosas como son también, porque el equipo, tenemos muy buen equipo con bastante calidad y somos muy jóvenes algunos. Nos falta alguna veteranía, algunos años de veteranía que tienen otros jugadores que tenemos en el equipo. Nos ha costado adaptarnos a la categoría. Luego han venido de refuerzo unos jugadores que estuvieron el año pasado, que eso se ha notado también. Entonces empezamos la temporada con unos partidos bastante seguidos que perdíamos, pero la segunda vuelta llevamos muy, muy buena dinámica. Entonces hemos llegado al penúltimo partido, que fue el otro día contra Aspe, que se fue viendo lo que el resumen de la temporada, que empezamos el primer cuarto muy mal y poco a poco el segundo cuarto recortamos, el tercero recortamos y el cuarto también recortamos, y eso fue una motivación extrema para este partido que nos viene este sábado en Muro de Alcoy. Si hubieses empezado el partido contra el Aspe de otra manera, ¿crees que se hubiese podido conseguir los 18 puntos que necesitabais para ya quedaros en la categoría sin esperar al último partido? Nunca se sabe, ¿no? Porque empiezas el partido de una forma y se puede acabar de otra completamente diferente. Hemos visto cosas que remontadas de 20 puntos, qué barbaridades, pero sí que creo que si hubiésemos empezado de otra dinámica, también ellos empezaron con un acierto de tres brutal. Yo no les vi allí para nada así. Y nos hicieron bastante daño y nos pusimos las pilas y fue bastante difícil remontar esos 12 puntos o 13 que teníamos de ventaja. Pero lo que te he dicho, poco a poco se fue remontando y bastante contento con el partido. Este fin de semana contra el Muro de Alcoy. Comentábamos antes de empezar la entrevista que es una pista rara, ¿no? Sí, el año pasado jugamos ahí y es un poco jodido jugar ahí, las cosas como son, porque el balón es un poco que botan demasiado, la pista no es pista fría, eso es una bombonera, la grada va toda la afición a animar y es un pabellón cerrado, es como el pabellón de folletes y se escucha, poco que hagan se escucha, y eso creas o no la afición hace, y al final del pasado creo que perdimos incluso, y teniendo un mejor equipo que ellos, ya te digo, nos costó y no supimos mantenerlo, así que de momento vamos a por todas este sábado.
Una ventaja que tenéis es que ellos no se juegan nada y vosotros sí. La motivación es diferente. Claro, lo mismo pensábamos contra Denny hace 2 semanas, que decíamos, ya no se juegan nada, pero sin embargo, Denny fue a muerte. Esperemos que nos salga mejor partido que ellos. Desde luego que iremos con más motivación y más ganas de ganar el partido, porque queremos mantener la categoría, porque este club se merece y el equipo se merece por lo menos tener la categoría autonómica, mantenerla, igual que la de EBA, y, o ascender, es lo que mínimo. Háblanos de tu entrenador, ¿qué tal? Tony. ¿Tony Caña o no? Tony sabe mucho de baloncesto. Yo tenía ganas el año pasado de que nos entrenase y me lo comentaron y tenía muchísimas ganas. Sabe bastante de baloncesto y te puedes ver a Tony muy enfadado, que Tony súper tranquilo, súper calmado. O sea, quiero decirte, sabe llevar el partido, sabe controlar, sabe lo que hacer en cada determinado momento. Eso se nota, la veteranía. Es un gran entrenador y sigo insistiendo, sabe muchísimo de baloncesto. ¿Desde qué edad llevas jugando aquí en el club? Tengo mis dudas, lo he preguntado muchas veces, pero creo que desde los 8 o 9 años empecé a baloncesto y tengo 20, que voy a cumplir 21 ahora en julio de este año. Empecé con José Benavente Padre, muchos lo conocen, y mi siguiente entrenador, que es mi compañero de equipo y gran amigo mío, es Guillermo Sauquillo. Guille fue mi entrenador, el que me metió en el club también, fue por parte suya. Entonces, y al contrario que tu hermano, que él dice que lo primero es su trabajo y el baloncesto es su hobby, ¿tú qué piensas de tu carrera en el mundo del baloncesto? Es difícil porque vivimos situaciones, circunstancias que no podemos llevarlo todo a la vez, ¿no? Pero sabemos que si tuviésemos otra circunstancia, le echaríamos muchísimo más tiempo al baloncesto que nuestro trabajo. Evidentemente lo podemos tomar como hobby, y si hubiésemos tenido más tiempo, pues como a largo plazo mirarlo como algo para que pudiéramos sobrevivir de ello. Evidentemente no nos da suficiente, que podemos ir a entrenar y jugar lo que podemos, pero sí, el trabajo siempre es lo primero. Pues, evidentemente. Exacto. Un equipo de la ACB. Real Madrid, pero si tengo que elegir un equipo que me parezca brutal, tengo dos equipos, porque yo soy del Madrid. Cosa, no, yo creía que eras del Atleti como tu padre, porque tu padre es del Atleti. Mi hermano del Barcelona. O sea, que fíjate tú, está todo mezclado. No, tengo dos equipos. Yo creo que, perdóname, y que no se ofenda tú, ni tu padre, ni tu hermano, el más listo eres tú. Eso será por algo. No, tengo dos equipos que me gustan muchísimo cómo juegan y entonces es el Juventud de Badalona y el Iberostar Tenerife. Son dos equipos que me gustan muchísimo cómo juegan defensivamente, ofensivamente, y que con poco que tienen dan la cara. O sea, eso es una cosa que me gusta de los equipos, que aunque no haya muchísima calidad, se saquen las cosas adelante. Eso es lo que hace un equipo más grande. ¿Y un equipo de la NBA? Yo desde muy pequeñito tengo en el corazón a Miami Heat. Miami Heat fue el equipo con el que empecé yo así a la NBA, por así decirlo. Me aficioné con Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, y luego vino Jason Williams, Chocolate Blanco, y sigo con ellos a muerte. ¿Y el mejor jugador de la historia para ti? ¿Mejor jugador de la historia? A ver, para mí, es que tengo mis dudas. Para mí, evidentemente, el dios de dioses es Michael Jordan. Mi jugador favorito, el que creo que revolucionó la NBA y me caracterizo mucho con él, es Allen Iverson. Es el que más me gusta, sin duda. O sea, ese jugador revolucionó la NBA con su altura, su calidad, las ganas que le ponía. Mala suerte no poder haber ganado un anillo y sus circunstancias. Oye, una pregunta indiscreta. ¿Tienes novia? No, es para saber si te apoya en el deporte y viene a verte a los partidos. Sí que tengo novia, de hace poquito. Me apoya como la que más. Cuando estoy mal, cuando estoy bien, es la que me anima, la que me hace ver que el camino tiene luz, ¿no?
y se está inculcando. Ya no sabe mucho de baloncesto, pero se está inculcando. Este sábado vino a vernos y este sábado quiere venir a vernos también a Muros Alcoy. Así que estupendo. Por mí me encanta, porque va junto a mi abuela, lo que hemos dicho antes. Mi abuela ya la conoces. A todos los partidos va. Sobre todo a mí, porque yo suelo ir a todos. Va a todos, no falta desde que yo era pequeño. A ninguno, a no ser que sea de viaje. ¿Tu comida preferida? ¿Mi comida preferida? ¿Le gusta mucho toda la comida? Me gusta comer mucho, pero mi madre me hacía un plato especial. Yo le decía arroz amarillo de pequeño, pero es arroz con carne, garbanzos, verdura. Pero es una que me hace especial para mí, que me encanta. ¿La música que te gusta? Música. Me gusta mucho música de motivación, música de entrenar, porque me motiva diariamente. O sea, quiero decirte, escucho de todo, de todo. Quizás lo único, heavy metal, que no, es lo único, pero de todo, 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 me encanta escuchar música. Es más, yo me acuesto escuchando música. Relaja mucho y para el día a día está comprobado que te anima. Si viene alguien y te dice, te regalo unas vacaciones a cualquier parte del mundo, ¿dónde irías? A Roma. Es mi sueño desde pequeño. Siempre, desde pequeño, pensaba que quería ir al Coliseo Roma, sentir lo que sentían los antiguos romanos entrando ahí en la lucha. Era mi sueño y sigue siendo mi sueño. No he salido de España todavía. Oye, pues los billetes por 40 euros vas y vuelves. Sí, luego es que allí las cosas cambian. Allí es más caro. Me voy a Marrakech el día 27 de este mes. Voy a ir con mi novia y ya te digo, voy con muchísimas ganas de viajar. Lo más bonito que hay. Por supuesto que sí, el dinero mejor invertido. Che, pues ha sido un placer hablar contigo, porque te hemos desnudado deportivamente. Ya sabemos hasta qué pie calzas. Aparte, ¿qué pie calzas? Tengo el pie pequeño y ancho, así que depende, 41, 42. Es que como tengo, me voy probando. Cuando llego y me la pruebo primero. Pues hemos tenido el placer de estar con este jugador del Senior B, que se la juega este fin de semana, pero que yo no consiento que cuando ya me va a preguntar cómo ha sido el resultado me digan, han perdido. O sea, eso no lo paso por alto. O sea, que traerme la victoria, ¿vale? Lo celebraremos a lo alto junto a Leva, porque nos lo merecemos los dos equipos y el club se lo merece, y hay que seguir adelante y jugar la Final Four y nosotros mantenernos. Pues, y nosotros se lo contaremos. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, caballero. Eso de usted, quítalo. Borra. Corta, por aquí, corta. Que vaya muy bien. Gracias. El Senior B tenía que ganar sí o sí para poder mantener las aspiraciones de salvación de la categoría. Lo hizo. Ahora todo depende del último partido que juega en Muro de Alcoy este próximo fin de semana. Vamos a ver el resumen de ese estupendo y emocionante encuentro. Grupo Congo Senior B 80, ASPE 74. Partido importantísimo por la salvación para ambos contendientes, el disputado el sábado por la tarde a las 17 horas en el Palau. Los locales llegaban con la necesidad de una victoria para no bajar de forma automática. Comenzó el partido con los visitantes muy metidos, con 4 triples en los primeros 5 minutos, que hizo que los benidormenses fuesen a remolque desde el inicio durante todo el partido. El primer cuarto terminó con las primeras ventajas para los de ASPE, con un 17-25 en el Luminoso. El segundo cuarto siguió con la misma tónica. Cuando parecía que los locales podían meterse en el partido, los visitantes pisaban el acelerador y conseguían distanciarse. No obstante, los del grupo Congos nunca daban su brazo a torcer y se mantenían en el partido. Se llegó al descanso 34-40. Tocaba remar durante la segunda parte. El segundo periodo comenzó de forma ciaga para los nuestros. Malas defensas se traducían en canastas fáciles para los de ASPE, que se distanciaron incluso hasta los 13 puntos durante esta segunda parte. En el último cuarto a los visitantes se les empezó a acabar la gasolina en ataque, con peores ataques, y los nuestros consiguieron recortar la distancia
hasta empatar a falta de un minuto y medio para el final. Un triple nos hacía ponernos 77-74, ya en el último minuto. A partir de ahí, tiros libres para los nuestros para certificar la victoria que mantiene el sueño de la salvación. Próximo fin de semana, desplazamiento a Muro el sábado. Con la victoria, el grupo Congo se salva. Con la derrota, habría que esperar una derrota de Aspe en casa contra Villena. Derbi por todo lo alto entre el Junior Masculino Negro y la Vila. Los puntos se quedaron en casa. Servigroup Junior Negro 80, Club Básquet La Vila 63. Importante victoria del Junior Negro en el Palau ante un difícil La Vila que peleó los 40 minutos y no se rindió en ningún momento. Los benidormenses, conscientes de lo que se jugaba en el partido y las complejidades que tenían, salieron a la pista muy concentrados y muy responsabilizados. Y rápidamente cogieron las primeras ventajas en el Luminoso. Al terminar el primer cuarto ya mandaban 23-16. El segundo cuarto siguió con la misma tónica. Los locales crecieron desde la defensa y empezaron a dominar ambos lados de la cancha. Y a una buena defensa le seguía un buen ataque. El movimiento de balón rápido, el acierto exterior y una gran defensa hicieron que los de Benidorm dominaran el marcador al descanso por un claro 47-31 sin que los vileros supieran cómo hacer frente a este vendaval de baloncesto. En la segunda mitad se notó la falta de rotación por parte de los locales y el cansancio acumulado de la primera mitad, y los porcentajes bajaron en ataque. A eso se sumó la inspiración en ataque de los visitantes y fueron capaces de rebajar esa desventaja hasta un 58-47. En el último periodo, la Vila llegó a acercarse a 7, pero ahí empezaron los locales con un recital de juego, tanto en ataque como en defensa, 10-2, que finiquitó con la rebelión visitante y terminó definitivamente con el partido. Una victoria que hace justicia por lo visto en la pista y que nos anima a seguir trabajando duro y entrenar aún más duro. Quieres ser feliz, que no eres su criada y que tú has llegado hasta aquí. Lo vuestro se ha acabado, ya no volverás a sentir la garra de su mano. Y quisimos contar con el presidente del club, José Morán, para que nos valorase cómo va la temporada y para prever lo que va a pasar desde aquí hasta el final de la misma. Ahí están las palabras del presidente. Bueno, pues hablamos todos los lunes con él en la radio para que nos cuente las novedades del Club Baloncesto Benidorm, pero hoy le tenemos aquí en el programa Tiro Libre para repasar un poquito desde la última vez que estuviste con nosotros la actualidad del club. José Morán, presidente del Club Baloncesto Benidorm, muchas gracias y bienvenido a vuestro programa. Muchas gracias, Rafa, a ti por el seguimiento que nos hace semana tras semana. Y bueno, contarte un poco la actualidad del club. Llevamos ya casi gran parte de la temporada ya, digamos, realizada, y podemos estar contentos del trabajo que se está realizando tanto en la base y en los equipos de formación como en los primeros equipos y los equipos senior. Y este fin de semana ha sido un fin de semana histórico. Han ganado todos los equipos del club. ¿Eso cuánto tiempo hacía que no pasaba? Eso yo no lo recuerdo, es decir, con la cantidad de equipos que tenemos ahora mismo, que son 17 compitiendo, el fin de semana compitieron 15, hubo un partido amistoso que fue el domingo, que fue contra UCAM Murcia, el Infantil Negro, también lo ganamos, fueron 16-16. Yo no lo recuerdo. La verdad es que es un motivo para estar satisfecho,
para estar contento, pero también tenemos que tener los pies en el suelo. No perseguimos la victoria en las etapas de formación, todo lo contrario, ¿no? En las etapas de los peques, de cantera, lo que buscamos es el tema de la formación, el tema de la adquisición de fundamentos, de que los niños y las niñas se diviertan jugando a baloncesto. Y bueno, si llega la victoria como consecuencia de todo eso que hemos dicho con anterioridad, pues bueno, bienvenida sea, ¿no? Pero que no es el objetivo en las etapas de formación el conseguir la victoria sí o sí, ¿no? El primer equipo, vamos a hablar primero del primer equipo. Ha habido un par de bajas. Una por el régimen disciplinario del club y otra que nos han dejado tirados. ¿Qué pasó con el jugador serbio este? ¿Al final ha dado señales de vida? ¿No ha dado señales de vida? Sí, dio señales de vida. Él vino aquí a jugar, un jugador que venía de la segunda división griega, que tenía la vitola de jugador profesional, pero su comportamiento ha sido muy poco profesional y humanamente ha dejado mucho que desear, ¿no? Es decir, nosotros fichamos un jugador antes de que se cerrara el periodo de fichaje, que nos llegó por un agente. El chico tenía un buen perfil, venía de buenas ligas, de buenas divisiones, de buenos equipos. Llegó aquí, llegó a jugar con nosotros, hizo un buen papel, pero pronto se tuvo que largar por unos problemas de visado que no nos avisó en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, lo mandamos para arreglar las cosas, para que estuviese todo correcto, y ya a raíz de ahí, todo evasivas, mentiras, y al final, pues bueno, no queremos mentirosos en el equipo, no queremos gente que no cumpla con lo que son los requisitos éticos y los principios que tiene que regir un club deportivo, ¿no? Y al final, pues bueno, nos los hemos quitado de encima y seguimos con lo que estamos muy bien. ¿Y su representante te ha dado alguna explicación? ¿Ha puesto excusas? ¿Le ha quitado, se ha quitado él de ser su representante después de esto? El representante, en todo momento que yo he estado en comunicación con él, un representante griego, la verdad es que todo esto le ha venido también de sorpresa. No sabía del comportamiento del jugador, las incongruencias que nos decía, las diferentes versiones que daban, hasta que al final lo último que yo sé es que creo que ya lo dejó también de representar. Es que aquí, en el deporte, tanto en el baloncesto como en cualquier deporte, yo pienso que los informales tendrían que estar fuera de él. Sí, totalmente. Es decir, al final, estos son microsociedades, ¿no? Puedes tener suerte que en 230 jugadores y jugadoras que tenemos en el Club Baloncesto Benidorm, tenga gente, 229 muy buena gente, y luego te venga uno de fuera que no es tan buena gente. Entonces, nosotros estamos aquí para cuidar, como decía con anterioridad, que el club sea un entorno agradable, que los equipos sean equipos donde la gente está a gusto, donde la gente pueda realizar su actividad deportiva de una manera correcta y acorde a esos principios que hablamos con anterioridad, y quien no los cumple pues no puede estar en la disciplina del Club Baloncesto Benidorm. Estábamos muy mal acostumbrados a 13 victorias seguidas. ¿Qué pasa? ¿Que el equipo ahora en esta segunda fase le está queriendo dar emoción? Porque nos van a tener que comprar un marcapasos. La liga está muy ajustada. Nosotros tenemos un buen equipo, lo está demostrando. Es un equipo que ha competido con todos y cada uno de los equipos de los rivales que tenemos en la liga. Y hemos ganado a todos. Lo que pasa es que la liga es muy competida. Y la liga, los partidos que tú no sales, como no me canso de repetir, al 110%, con una intensidad defensiva acorde a las exigencias del juego, cualquier equipo te puede pasar por encima. Semana pasada jugábamos con Alginet y el partido, pues bueno, lo dejamos solventado ya 7-8 minutos antes de acabar el partido. Parecía que ya estaba clara que la victoria iba a decantar con nosotros. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que la ida perdimos contra Alginet el domingo, y ahí sí que teníamos la intención de conseguir una victoria fácil fuera, porque era el colista de la etapa de la liguilla, ¿no? Pero como vosotros habéis visto, al final es difícil esto. Si no compites al 110%, te pasan por encima. Eros Geiris de Alcantarilla, ese es nuestro objetivo principal, el primero y creo que el decisivo, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros nos quedan 3 partidos de liga. La casualidad, ¿no? O el bombo ha hecho que los 3 partidos que nos toquen jugar al final de la liga sean con los 3 primeros.
jugamos contra Jero Jairis Alcantarilla, un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, jugadores ACB, jugadores Leboro, con mucha experiencia, contrastada en Liga FEB, un equipo que está en la tercera posición, justamente una victoria por encima nuestra. Entonces se hace de primera necesidad que tengamos que ganar aquí en casa para poderles igualar, y si podemos superar el Basquet Averás sería idóneo. ¿Qué diferencia de Basquet Averás hay? Allí perdimos de 7 puntos, ¿vale? Entonces todo lo que sea por encima de 7 nos pone por encima, ¿no? En caso de empate a puntos. Luego tendríamos que ir a Gandía, líder de la categoría. Sí que es cierto que lo tiene ya casi hecho, le falta una victoria. Ahí es, digamos, ya inalcanzable la posición que ocupa el equipo de la SAFOR. Entonces, bueno, sería visitar a Gandía y luego recibir aquí a Benicarlo, que actualmente va segundo también a una victoria más que nosotros, pero ahí la diferencia respecto a Jairis Alcantarilla es que nosotros tenemos el primer partido ganado, ¿no? Solamente nos haría falta la victoria en caso de empate a puntos. El señor B. Bueno, primero, antes de hablar del señor B, queremos decir que los aficionados tienen una cita este sábado a las 7:30 de la tarde. O sea que llámales. Sí, ¿no? Hacemos un llamamiento a toda la gente que le guste el deporte en Benidorm, a toda la gente que le guste el baloncesto. Es un partidazo. Es decir, son dos equipos que llevan peleando en la parte alta durante toda la temporada. Y faltan 3 jornadas, 2 jornadas de baloncesto EVA en Benidorm hasta que llegue ya el final de liga. Y es una, yo creo que una ocasión inmejorable para que suban al palao y vivan de la emoción y de la pasión del baloncesto, que seguro que les va a gustar. Y la pena es que no se pueden desplazar también hasta el COI, porque el señor B se juega también el no descender de categoría, ¿no? Así es, nuestro señor B, que ha hecho una muy meritoria segunda vuelta. Ha conseguido revertir la situación que hubo en la primera vuelta, ¿no? En la que estábamos, parecía, desahuciados, pero los chavales han hecho una gran segunda vuelta, y actualmente estamos fuera de los puestos de descenso, con una victoria de ventaja respecto a Aspe, pero nos toca jugar a nosotros contra Muro de Alcoy fuera el sábado por la tarde. Una victoria nos hace conseguir la permanencia en autonómica. En caso de que no ganara Aspe su partido contra Villena en casa, pues nosotros también mantendríamos la categoría, pase lo que pase en Muro de Alcoy, ¿no? Yo soy optimista y creo que el equipo está en un muy buen estado de forma, tiene muchísimas ganas, están la gente concienciada en conseguir esa victoria en Muro, y espero que así lo consigan, porque se lo merecen por todo el trabajo que han hecho durante toda la temporada, ¿no? Todos los esfuerzos. Y vamos a hablar ahora mismo del infantil negro, que va a jugar la fase de ascenso próximamente. Cuéntanos cuáles son ahora mismo las sensaciones que tienes tú con el equipo. Las sensaciones son buenas. El otro día se enfrentaron los chicos al filial de un equipo ACB, de Lucan Murcia, y ganaron de 30, es decir, ganaron con una solvencia muy, muy grande, ¿no? Los chicos están bien. De todas maneras, son etapas de formación y hay que tener los pies en el suelo. Esto, como decíamos anteriormente, sin esfuerzo no hay recompensa. Trabajo, trabajo, trabajo. Y ellos lo tienen que saber desde la base. Y eso es lo que intentamos inculcar con su entrenador Oscar Retortillo, ¿no? Lo que intentamos dotar a toda la base, a todo el club, es de esa filosofía, ¿no? Que el trabajo conlleva éxitos, ¿no? Que no vienen caídos del cielo. Entonces, el equipo está muy bien. El equipo se ha clasificado, como tú bien decías, segundo en autonómica, segundo en el grupo autonómico. Tengo que decir que, como decíamos en la radio el pasado lunes, que la liga la componen 129 equipos, nivel 1, 2 y 3, 129. Nosotros, nivel 1, conseguimos el pase y hemos quedado segundo solamente por detrás de Valencia Basket, intentando competir aquí, y no intentando, sino compitiendo aquí. El partido de casa, que estuvimos a punto de darles un susto, y yo creo que este equipo es capaz de todo, ¿no? Entonces estamos viendo a ver las posibilidades que tenemos de quedar entre los dos primeros, porque si quedamos de los dos primeros iríamos al Campeonato de España para enfrentarnos a equipos grandes como Real Madrid, Barcelona, Juventud y demás. ¿Necesitas un reportero que vaya? A lo mejor hace falta un reportero. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quede en el tintero y quieras destacar de los equipos de la base? Pues bueno, ahí tenemos varios equipos como el cadete, como el junior, que se están jugando la fase de ascenso, otros que también como el femenino, el cadete también está luchando por ello. Nada, yo lo que quiero decir, se luche por el ascenso o no, que yo creo que
el Club Baloncesto Benidorm está haciendo un esfuerzo para promocionar, para promover el deporte en la ciudad, y creo que es un deporte bonito, que vale la pena verlo, y que todo aficionado que le guste el deporte sabe que aquí estamos sábados y domingo. Nos puede seguir por la página de Facebook, Instagram, que ahí ponemos todos los viernes cada uno de los horarios de los 17 equipos que están en competición, para que se pasen por aquí por el Palau, y esta es su casa y les tienen las puertas abiertas para disfrutar, como decía anteriormente, de la pasión del baloncesto. Y todos los jueves este programa, Tiro Libre, que analiza todos los aspectos del club que ha pasado durante la semana, hace entrevistas a los chavales, muchas veces nos partimos de risa con ellos, y bueno, casi siempre, yo es que siempre me lo paso mucho. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, pero te tengo que recriminar, hijo mío, que me pongas un cojín aquí, porque tengo el brazo de subir el micro tan alto. Es que eres muy alto, che. Son cuestiones que a veces pasan con los jugadores de baloncesto, los jugadores de baloncesto en este caso, ¿no? Entonces, nada, yo ahora en serio, Rafa, te agradezco mucho el seguimiento que has hecho al club y que sigues haciendo en el club, todos los espacios informativos que nos muestras, porque eso ayuda para que la ciudadanía de Benidorm y comarca esté informada en todo momento del trabajo que hacemos aquí. Eso lo seguiremos haciendo desde donde estemos. Eso lo tengo muy claro. Muchísimas gracias, José, y que Dios reparta suerte. Muchas gracias a ti. Aunque a lo mejor mucha gente no es creyente, pero yo siempre digo ese coletilla, que Dios reparta suerte, ¿no? Que reparta suerte y nada, a ver si cae de nuestro lado. Que reparta suerte el que sea, pero que reparta suerte. Muchas gracias. El infantil masculino negro no tuvo problemas para deshacerse, sin demasiados problemas, del Valencia Basket. Ahí están las imágenes. El Miñarro infantil masculino negro 89, Valencia Genovés 53. Último partido como local de esta segunda fase de competición. Buen partido el que realizaron nuestros infantiles en esta recta final. Desde el principio se impuso el equipo de Retortillo en el marcador. El juego era fluido y dinámico. Ambos equipos encontraban velocidad en el juego, pero los benidormenses eran más sólidos en defensa. La distancia en el electrónico, conforme avanzaba la primera parte, aumentaba. Tras el descanso, Benidorm llegaría a sus mayores rentas, pudiendo cerrar el marcador, pero los valencianos no se dejaban vencer y mostrarían sus mejores minutos en la parte final del encuentro. Victoria que asegura la segunda plaza de la clasificación. El último partido de competición se jugará en la cancha del conjunto alicantino del Montemar. Y estos son los resultados de todos los equipos del club. Resultados de los equipos del Club Baloncesto Benidorm. Servigroup EVA 86, Alginés 69, Senior B 80, Aspe 74, Senior C 84, Salesianos 83, Junior Masculino Negro 80, La Vila 63, Junior Masculino Blanco 58, Santa Pola 54, Jorge Juan 53, Cadete Masculino Negro 64, Básquet Altea 45, Cadete Masculino Blanco 68, Infantil Masculino Negro 89, Valencia Básquet 53, Infantil Masculino Blanco 58, Gandía 50, El Campello 26, Infantil Masculino Verde 50, Maristas 32, Infantil Femenino Negro 50, Paidos 32, Infantil Femenino Blanco 37, Básquet Antea 41, Alevín Negro 64, Ondara 12, Alevín Blanco 53 y Cabomar 9, Benjamín 51.
Y señoras y señores, tenemos que recordarles que el primer equipo que milita en EVA se juega la vida este fin de semana ante el Eros Jairis de Alcantarilla. Partido que se jugará en el Palau La Illa de Benidorm este sábado a las 7:30 de la tarde. Hacemos un llamamiento a la afición para que todos estén animando a su equipo en este trascendental partido que puede hacer que vuelva a colocarse el equipo EVA en la tercera posición. Tercera posición que da la posibilidad de jugar la liguilla de ascenso a la LED Plata. O sea que, señores, todos al Palau este próximo sábado a las 7:30 de la tarde. Y nosotros ya no tenemos nada más que contarles por hoy. Esperamos que haya sido del agrado este programa y nos veremos aquí el próximo jueves a la misma hora. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y hasta el jueves.